Buenas noches, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos. Siendo las 19 horas con 12 minutos del día 6 de diciembre, vamos a reanudar la sesión permanente iniciada en esta misma fecha. Solicito al público asistente guardar silencio y no ingresar a esta área reservada a los integrantes del Consejo General y al personal de apoyo. A las y los consejeros electorales y representantes de partidos políticos, les solicito usar el micrófono para que sus intervenciones queden grabadas en la versión estenográfica y en el acta correspondiente. Señor secretario del Consejo, verifique si existe quórum legal para continuar la sesión. Con su permiso, Presidenta, se encuentran presentes las consejeras electorales Lili de María Chang Muñoa, Ivón Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón López, así como los consejeros electorales Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. De igual manera, se hace constar la presencia de las señoras y señores consejeros, perdón, representantes de partidos políticos que nos acompañan, el licenciado Ruperto Hernández Pereira de Acción Nacional, licenciado Iber Gordillo Náñez del Revolucionario Institucional, licenciado Samuel Castellanos Hernández de la Revolución Democrática, profesor Mario Cruz Velázquez del Trabajo, licenciada Guadalupe Magdalena Gallardo Ocaña de Movimiento Ciudadano, maestra Mercedes Nolverida León Hernández del Partido Chiapas Unido, licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz de Encuentro Social y el licenciado Robert Williams Hernández Cruz del Partido Mover a Chiapas. Por lo anterior, certifico que existe el quórum para continuar con la sesión. Es cuanto. Habiendo quórum legal, continuamos con la sesión. Señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos, en términos de la mecánica aprobada por este Consejo General para el desarrollo de esta sesión permanente, se les ha hecho llegar el primer reporte de resultados electorales preliminares con corte a las 19 horas. Solicito al señor secretario dé cuenta de los reportes que tengamos hasta este momento del desarrollo de la jornada en Tapilula, Chiapas. Con su permiso, Presidenta, se han hecho circular a los integrantes presentes de esta mesa de pleno dos documentos, uno relativo al formato DF1 del avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla y respecto a la clausura de las casillas, al cierre de casillas, se reporta que las 14 casillas, un 100% de las casillas han sido cerradas, se ha cerrado la votación y se ha procedido ya al escrutinio y cómputo en las instalaciones de cada una de las 14 casillas. Por consecuencia, previo a la presente reanudación de sesión, se tuvo a bien imprimir un reporte del programa que arroja el programa de resultados electorales preliminares. Sin embargo, por encontrarnos en una hora en la que se presupone que se encuentren realizando los escrutinios y cómputos en las casillas aún, no ha fluido ninguna información en el programa de resultados electorales preliminares, a lo cual, respetuosamente, Presidenta, los convoco a que una vez que se decrete el receso de esta sesión, nos podamos trasladar para estar atentos aquí a la sala de usos múltiples y darle seguimiento al programa de resultados electorales preliminares. Hago también mención que los traslados a petición de los presidentes de mesas directivas de casilla, de las 14 casillas, hechos directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, como los faculta el artículo 281 de la Ley General de Partidos, perdón, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, han solicitado, de manera escrita, que para el traslado de los paquetes, una vez que se terminen los escrutinios y cómputos, se cuente con elementos de seguridad que custodien pues este traslado hacia las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas. Por parte de esta Secretaría, es el parte que se le da a la mesa de pleno. Es cuanto, Presidenta. Bien, una vez que hemos sido informados del resultado electoral preliminar con el corte a las 19 horas,
En términos de la mecánica aprobada por este Consejo General para el desarrollo de esta sesión, con fundamento en el artículo 26, fracción 11 del reglamento interno y sexto, fracción cuarta del reglamento de sesiones, se somete a la consideración de este Consejo General un receso. Se les llamará a continuar dicha sesión a las 10 de la noche, en el momento que se tenga aproximadamente el 100% de las actas del PREP digitalizadas. Entre tanto, en este receso invitamos a los representantes de partidos políticos, consejeras y consejeros y público que desea asistir, medios de comunicación, a pasar al área de usos múltiples donde se están transmitiendo el programa de resultados electorales preliminares de las primeras actas que están llegando al Consejo Municipal de Tapirula, Chiapas. Bien, señor secretario, sírvase consultar la votación correspondiente de la propuesta de receso. Con su permiso, Presidenta, señoras y señores consejeros electorales, se somete a la consideración de ustedes el receso, la propuesta de receso hecho por la Presidencia. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos el receso propuesto. Siendo las 19 horas con 18 minutos, se decreta el receso. Le solicitaría que estemos atentos a cualquier llamado en caso de alguna urgencia. Regresamos a las 10 de la noche. Muchas gracias.